¿Qué tal la audiencia de Prensa Libre Casanare.com? Los saludamos desde el municipio de Agua Azul, donde esta noche el candidato a la alcaldía, Juan Vargas, hace su cierre de campaña y lo hace de una manera muy singular. Elevará globos, iluminará el firmamento del municipio de Agua Azul en una actividad muy coordinada. Acá en el Parque Cristal estarán elevando varios globos, pero en diferentes puntos de la capital arrocera se elevarán estos globos que iluminarán el firmamento esta noche del municipio de Agua Azul. Saludemos de una vez a Juan Vargas, aspirante a la alcaldía de Agua Azul. Ya a pocos días, Juan, del día de las elecciones, lo veo muy optimista y muy pues confiado del trabajo que se ha hecho e igualmente de las propuestas que se le están planteando a los aguazuleños. Sí, señor, un saludo muy cordial a usted, a Prensa Libre, a todos los seguidores de esta prestigiosa medio de comunicación. Un saludo muy cordial y un abrazo fraternal, principalmente a los aguazuleños y a todas las personas que están conectadas ahorita. Reciban de parte de Juan Vargas ese saludo de fraternidad. Juan, ya en la recta final, ¿cuál es el balance de esta campaña y la expectativa del resultado? En 8 días ya prácticamente sabremos quién es el alcalde de Agua Azul. Sí, señor, pues estamos muy contentos, satisfechos con esa labor que hemos hecho. Nosotros, como le digo a usted, hemos hecho una política sana, transparente y respetando al elector y con todas las promesas o compromisos que hacemos, pero con responsabilidad, honesto y responsable siempre. Repasemos las propuestas de Juan Vargas. Sí, principalmente nosotros tenemos que hacer una reactivación económica en el municipio de Agua Azul basados en el sector agropecuario, fortalecimiento de las microempresas, empresas del municipio de Agua Azul, con el fin de reactivar nuestra economía en toda la parte del municipio de Agua Azul y generar empleo. Tenemos que abrir la puerta a la industria y a la agroindustria en el municipio. Tiene que empezarse a trabajar en el municipio, a atraer industria para que nos genere empleo. Sí. Además, usted conoce mucho del tema agropecuario, ¿no? Sí, señor, yo soy médico veterinario y zootecnista, he trabajado siempre en fincas con ganadería y agricultura. Conozco todas las necesidades y a los desafíos que se enfrentan cada día los campesinos para poder trabajar en el campo. Hace falta muchísimas cosas, principalmente vías terciarias, fortalecimiento de sus cadenas productivas, fortalecimiento de los proyectos productivos de cada uno de nuestros campesinos, que será el fuerte en nuestra administración municipal. Juan, ¿y qué opina del tema de la industria petrolera y de pues la tendencia mundial de cambiar las energías? Pues ese es un tema que se va avanzando y a medida de que se vayan cerrando los pozos y se vaya acabando la producción, tenemos que trasladarnos a esa parte, ¿sí? Y por eso tenemos que empezar a trabajar y a fortalecer una economía propia del municipio. Nosotros somos 100% agropecuarios y tenemos que dirigirnos hacia ese sector que lo hemos abandonado por estar pues prácticamente suspendidos de la industria petrolera en la parte económica y en la parte de empleo. Bien, ¿y cuál es el evento de esta noche? Escríbanos, porque es una forma bastante sui generis de cerrar la campaña, muy bonita, muy simbólica además, ¿no? La luz, que es lo que significa precisamente claridad, esperanza, todo lo que significa un globo en el firmamento. Mire, yo estoy totalmente seguro y le digo a todos los aguazuleños y a las personas que nos ven que como uno se hace elegir, así mismo va a gobernar. Nosotros no estamos gastándonos los recursos ni una cantidad de plata grandísima como están haciendo otras campañas, haciendo esas prácticas politiqueras que conocemos en el municipio. Esta es una forma simbólica de decirle que no tenemos que gastarnos todo el presupuesto y después endeudar el municipio, hipotecarlo y vendérselo a otros que nos ponen el presupuesto y después escondernos 4 años. Que siempre ha sucedido, a pagarle ese favor a 2 o 3 personas. De esta forma estamos demostrando, nosotros estamos elevando hoy unos globos al municipio de Agua Azul, que usted ya puede ver que en el firmamento, en todo el municipio, en las veredas también. Entonces a las 7 en punto estamos ya elevándolo con unos deseos que van amarraditos al globo, esos deseos para Agua Azul, no son para Juan Vargas, sino los deseos que queremos para Agua Azul, ahí van amarraditos los deseos y con una oración familiar. Cada una de las personas en diferentes partes del municipio están con su familia reunidos, con sus hijos, elevando una oración para el bienestar de nuestro municipio y que el próximo gobierno pues tenga en cuenta que debemos de tener mayores oportunidades en el municipio de Agua Azul, paz, tranquilidad y mucha seguridad. Juan, ¿qué horas son primero que todo? Ya casi son las 7 de la noche, ya vamos a iniciar con el evento. 6:49, en 11 sí, minutos. Sí, pero ya hay unos que vea, usted lo pueden ver, ya lo están elevando porque la ansiedad se lo llevó a eso.
pero es importante, la gente quiso participar. Yo no hice cierre de campaña como los otros, que se gastan cualquier cantidad de plata haciendo unas, pues ustedes han visto, hoy también hubo aquí un cierre de campaña que gastaron un poconón de plata trayendo carros de todo el departamento y pagando gasolina a todos para que salieran, y eso le cuesta al municipio. Yo quiero que los aguazuleños entiendan que todos los gastos en política se le cobran al municipio, al presupuesto de todos nosotros. Así es. ¿Cuántos globos se estarán elevando a partir de las 7 de la noche aproximadamente? Nosotros tenemos 1000 globos en todo el municipio, incluyendo las veredas, por todas las partes, en todos los barrios, acá familias nos hicieron falta, porque llegaba mucha gente, niños en especial, que quisieron que la familia lance el globo en oración a nuestro municipio para que cambie. Vea, les cuento algo, el municipio de Aguazul está muy alejado de Dios, tenemos que trabajar sobre la parte espiritual, tenemos muchos problemas en la parte de salud mental, aquí se nos está matando un joven cada mes, se nos está suicidando, nosotros somos los número uno a nivel departamental en suicidios, entonces tenemos que empezar a trabajar la parte espiritual, y esta es una forma de decirle a los aguazuleños que comenzamos a trabajar en la parte espiritual, porque estamos elevando oraciones para el bienestar de nuestro municipio y de nuestra comunidad. Muy bonito mensaje, Juan. Sí, señor, eso estamos haciendo y eso queremos trabajar. Juan Vargas es una persona que está haciendo las cosas bien, que quiero decirle a los aguazuleños que esta es la mejor hoja de vida que tiene Aguazul. ¿No? Recordemos hoja de vida, Juan. Mire, yo soy médico veterinario y zootecnista, toda la vida he trabajado en fincas, yo no vivo de la política, vivo de una finca, no necesito más para vivir, por eso no quiero llegar a llevarme los recursos del municipio, quiero llegar a trabajar por el municipio y que un aguazuleño 100% como soy yo puede hacer las cosas diferente y Aguazul puede cambiar, porque si nosotros administramos bien los recursos, los llegamos con equidad a todos los sectores, los recursos nos van a alcanzar para todo el municipio. ¿Cómo está constituida su familia, Juan? Yo tengo una esposa que amo mucho, que por ahí está andando conmigo, que es la fuente de mi vida prácticamente, y es con la que trabajamos esta política, llevamos 23 años de casados, tenemos 3 hijos, tengo un hijo de 20 años que se ganó una beca por buen estudiante y está estudiando en Cuba medicina, que es el que está aquí cerquita a mí, que vino a darme el voto, vino desde Cuba, sí señor, hace año y medio estaba estudiando, y mi esposa y dos hijas más, una de 12 y una de 14, esa es la familia que le queremos mostrar y que siempre la pongo presente en nuestra hoja de vida. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a dignificar y ayudar a rescatar la familia aguazuleña, pues tenemos que tener una familia muy hermosa y muy bonita al lado de nosotros, con principios y valores que represente eso que quieren los aguazuleños, una buena familia. Pues Juan, un bonito mensaje y un cierre de campaña muy diferente quizás a todos los que se están haciendo en el departamento, el que hace usted acá en Aguazul, elevando globos, 1000 globos se levantarán a las 7 de la noche, no solamente en el casco urbano, sino en las veredas, iluminando el firmamento con un mensaje de luz, de esperanza que hace el candidato Juan Vargas. Él dice que el que gasta plata en cierres de campaña después se la cobra al ciudadano. Y invita a la gente pues a replantear su voto. Sí, claro, estamos invitando a toda la comunidad que nos den la oportunidad a un proyecto político nuevo, diferente, que queremos hacer las cosas diferentes. Aguazul se requiere de un alcalde que tenga sentido de pertenencia, voluntad de trabajar por el municipio y vocación de servicio. Lo necesitamos y ese representa a Juan Vargas. Lo dejo para que empiece a coordinar el tema de la elevada de los globos. Sí, señor, muchas gracias a usted. Hablemos con el médico. ¿Está estudiando tercer semestre en Cuba? Sí, señor, ya ejerciendo esta carrera tan bonita que, pues gracias a los valores que mi papá me ha inculcado, pues es el de servir a la gente. ¿Y por qué en Cuba? Accedí a una beca del Estado. La República de Colombia tenía unos convenios con Cuba por todo el protocolo de paz y pues participamos, hicimos la respectiva inscripción y gracias a Dios, después de un proceso largo, estamos ahora ganando en esa beca y es una beca 100% que nos cubre todo y que así como yo, hay muchos colombianos más estudiando en este momento, formándonos para ser esos médicos de mañana. ¿Cuándo será médico? Y todavía yo creo que me queda más de la mitad de la carrera, unos 3 a 4 años, estamos iniciando este proceso bonito. Y qué bueno es tener los ejemplos de mi familia, que es una familia dedicada y es una familia que en este momento está en un proyecto que es para enfocar todo lo necesario para ser unas mejores personas y lo vamos demostrando con la iniciativa que estamos haciendo, cambiando la renovación y esperamos que Aguazul nos respalde este día con la bonita gestión que vamos a hacer por parte de mi familia. Qué bien, felicitaciones. Muchas gracias. El hijo de Juan Vargas, que cierra de esta manera tan bonita hoy su campaña. Empiezan a elevarse los globos. Y allá en todo el firmamento aguazuleño a lo lejos se ven también los globos que están elevando desde las veredas, desde los barrios del municipio de Aguazul. Juan Vargas dice que se elevarán esta noche más de 1000 globos en un bonito mensaje, en un simbolismo muy bonito.
este mensaje de la luz que necesita el municipio de Agua Azul, dice él, de la esperanza que se necesita y sobre todo de la claridad en la inversión de los recursos, según nos ha dicho. Ya empieza el cielo a llenarse de globos, el cielo aguazuleño esta noche. Las familias elevando los globos acá en el Parque Cristal de la capital arrocera. Ahí se va a ir otro globito ya. Y se fue. Un cierre de campaña muy singular, sui generis, el que propone hoy Juan Vargas acá en Agua Azul, elevando globos. Dice él que sin gastarse un peso o millones de pesos en fiestas, en desaforos, sino más bien con este mensaje de luz esta noche para cerrar su campaña. Así está en este momento el firmamento de la capital arrocera. Un cierre de campaña diferente, el que propone Juan Vargas esta noche en Agua Azul, elevando muchos globos, un total de 1000 globos se elevan desde el Parque del Cristal y desde todos los barrios del municipio. Las familias que están con Juan Vargas, tanto en los barrios como en las veredas, pues han hecho sus globos y así está en este momento el bellísimo firmamento de Agua Azul. A la distancia, desde las veredas también se ven los globos y siguen de acá elevándose más globos esta noche. Se fue. Un lindo espectáculo que pues no esperaría uno en política y una sorpresa que entrega Juan Vargas en este cierre de campaña desde el municipio de Agua Azul. 1000 globos elevándose por los cielos de la capital arrocera esta noche. Como una constelación hermosa en el firmamento, se ven las luces de los globos. Y a la distancia ven ustedes también, ya por allá sobre el cerro también, los globos que elevan desde las veredas y desde los diferentes sectores del municipio de Agua Azul. ¿Cómo le parece este cierre de campaña, señora? Muy bonito, muy bonito. El cierre de Juan Vargas. Simbólico, bonito, ¿no? Sí, muy bonito, simbólico. Nunca se ha visto esto. Esta era por la primera vez. ¿Qué opinas, bebé? Tan bonito, pero esta la que está tan bonito, se ven bonitos. Los niños, los más contentos esta noche acá en Agua Azul. ¿Cómo ve el espectáculo de los globos? Está bonito. Bonito, ¿no? Sí, señor. Usted todavía no vota, pero imagino que le gusta lo que está haciendo el candidato. Sí, señor. Desde el Parque El Cristal, el cierre de campaña del candidato Juan Vargas. Una forma
bastante insólita de elevar globos esta noche, cerrando una campaña política en el municipio de Agua Azul. Acá empiezan apenas unas familias a elevar también el globito. Es todo un proceso que requiere el esfuerzo de cada uno de los integrantes de la familia, y pues eso hace más bonito este tema, porque se convierte en una integración familiar la propuesta de este veterinario aguazuleño que quiere ser alcalde y que da estos mensajes pues muy simbólicos y muy bonitos esta noche, cerrando la campaña de forma pública en la plaza pública. Ahí se va a ir otro globito, ¿verdad? Los niños, el papá, la mamá, todos ayudando a elevar el globo. Así está el firmamento de Agua Azul esta noche. Hermoso espectáculo en un cierre de campaña política que pues sorprende positivamente que un candidato haga este tipo de propuestas que ponen a reflexionar a la gente, como él nos explicaba lo que ha querido significar esta noche, colocando a las familias de Agua Azul desde los diferentes barrios, desde las diferentes veredas, a elevar estos globos. Dice él que Agua Azul necesita luz y que este es el mensaje, que Agua Azul necesita también transparencia, ejecución limpia de los recursos, y que por eso no ha hecho un cierre de campaña con orquestas, con temas desaforados que hagan gastar grandes sumas de dinero, se ve de una forma sencilla, simbólica, pero muy significativa. El cielo de la capital arrocera adornado esta noche por mil globos que se elevaron desde los diferentes barrios, desde las veredas de la capital arrocera. Y por supuesto, la familia. Mire, aquí está la familia. Aquí está la familia del candidato Juan Vargas. Tiene una familia muy bonita, Juan. Sí, señor, esta es mi familia, es mi esposa. Presentemos a los integrantes de la familia. Sí. Ella es mi esposa, Doña Yasmín Ojeda Rodríguez, con la que he compartido 23 años. Me casó hace 23 años. Tenemos mi hijo mayor, que es Juan Felipe Vargas, que estudia medicina en Cuba. Se ganó una beca y está estudiando en Cuba. Mi hija Elinzarí, que tiene 12 años. Y mi hija Salomé, que tiene 14 años. Qué bien. ¿Qué hace cada uno de ellos? Ya sabemos qué hace el grande, estudia medicina en Cuba. Él estudia medicina en Cuba, Lizarí y Salomé estudian en el Colegio San Agustín, todos son agustinianos, y mi esposa es administradora financiera del sistema, especialista en gerencia de empresas. Y yo soy médico veterinario y zootecnista, trabajador en una finca, soy campesino, toda la vida he trabajado en el campo. ¿Y qué? Juan, ya este domingo a esta hora se sabrá quién será el que gobernará este importante municipio. Para usted, ¿cuál sería, si llega a ser elegido, esos retos que recibe este nuevo mandatario? Claro, aquí hay muchísimos retos, hay muchísima necesidad en todos los sectores, principalmente en el sector económico, donde tenemos que restablecer nuestra economía y empezar a trabajar principalmente en el sector agropecuario. Hay muchísimos retos. La población vulnerable también está totalmente abandonada, los deportistas, la parte de la cultura, todo está abandonado en el municipio de Agua Azul. Es un reto grandísimo y es un reto que tiene mi esposa como gestora social. Yo sé que con mi esposa, que tiene la capacidad, podemos hacer un trabajo muy importante, que lo debe hacer ella en la parte social y en la parte de la población vulnerable. Precisamente, ¿cuáles son las necesidades en el tema de gestión social? En 8 días podría ser usted la gestora social del municipio. ¿Cuáles serían los temas que empezaría a tratar inmediatamente? Bueno, muchas gracias, bienvenidos a Agua Azul. Creo que estamos hoy haciendo historia, como desde el inicio de nuestra campaña, siempre marcamos diferencias basados en el respeto, en la responsabilidad con Agua Azul, y creo que hoy lo estamos cerrando de la misma forma. Para nosotros es muy importante ejecutar un programa de gobierno que fue enfocado al desarrollo social. Nosotros sabemos que Agua Azul ha tenido
bastantes deficiencias en atención a población vulnerable y a todos los sectores que tienen que ver con la gestión social. Entonces nosotros el compromiso es total en que podamos en cada uno de esos sectores de la población, como son los la primera infancia, los jóvenes, las mujeres, las víctimas, la población en condición de discapacidad, los adultos mayores y toda la población en general de Agua Azul que requiere vivienda, que requiere educación, salud, que se atiendan todos estos temas que son tan importantes y vitales para cualquier ser humano. Entonces estamos totalmente comprometidos a trabajar de la mano junto con mi esposo para que Agua Azul sea realmente un ente de progreso y de bienestar para todas las familias. Recordemos el mensaje que quisieron ustedes transmitir hoy con este cierre de campaña totalmente diferente, totalmente sui generis, que nos sorprende a todos. Es muy bonito pensar, nosotros sí hemos pensado que realmente cuando a usted lo motiva el deseo de servir, de ayudar, de abrir oportunidades a aquellas personas que no las tienen, pues realmente uno debe siempre basar ese principio en el amor a Dios y en que podemos fortalecer nuestras familias y que si nosotros queremos trabajar debemos hacerlo pensando en lo colectivo y no de forma individual. Por eso asumimos este reto, por eso hacemos todas las cosas con el corazón y trabajando siempre para nuestra gente, que es lo que más nos importa. Por ser honesto, responsable, nosotros estamos haciendo una, como lo pueden ver, los cierres de campaña deben de ser así, con una idea, con una, y no llenos de que nos lo van a cobrar a nosotros, están hipotecando el municipio. No debemos hacer esas, terminar con ese tipo de caravanas que cuestan muchísima plata y que pronto después tienen que sacar esos recursos al municipio. Nosotros lo hacemos estos días, pues como ya se cierran campañas en la parte pública, tenemos que hacer visitas a las familias, seguimos trabajando. Juan Vargas se ha caracterizado, como les decía a muchas personas, por ser el profesor Moncayo, caminando, hemos caminado todas las veredas y todos los barrios, porque así hacemos campaña es visitando a las personas casa a casa. Nosotros no tenemos ninguna maquinaria política que nos esté pagando nuestra campaña, porque queremos así mismo gobernar, con transparencia. Que ha caminado mucho, ¿cuántos pares de zapatos se ha gastado? Ya tengo casi todas las zapatillas acabadas, pero sí. Es que le he mandado fotos. Sí. Pero ahí estamos trabajando, dándole como siempre nosotros nos caracterizamos, caminando y preguntándole a la gente qué es lo que necesita y quiere para el municipio y cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades. ¿Y qué le ha dicho la gente? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué le duele al aguazuleño? Muchas necesidades. El abandono total que ha habido por parte de la administración municipal es lo que tiene la población totalmente apática a la política y que no quieren saber de ningún político y no tienen confianza en el voto. Esa confianza la vamos a devolver nosotros como aguazuleños. Yo estoy acá principalmente en este proceso porque también estoy totalmente inconforme como ellos por todo lo que ha sucedido y queremos es volverle la confianza a la gente y que haya un candidato que sienta y tenga sentido de pertenencia por este municipio como soy yo, Juan Vargas. O sea, cuando la gente preguntaba cómo darle solución a los problemas del municipio, decían, pregúntale a Vargas. Claro que sí, y los tenemos porque queremos trabajar y nosotros queremos hacer un gobierno del pueblo para el pueblo, donde las decisiones que vayamos a tomar en el municipio sean concertados con la comunidad, porque va a ser un gobierno de participación e inclusión. Eso es lo que queremos en el municipio. Perfecto, Juan Vargas, que nos ha sorprendido hoy de una forma muy positiva en esta forma de cerrar una campaña política, elevando globos. Ve a toda la familia participando, integrándose para elevar los globos en el cierre de campaña de Juan Vargas, un veterinario que quiere llegar el próximo domingo al primer cargo administrativo del municipio de Agua Azul. Este globito también ya prácticamente se fue, con toda la paciencia, con toda la coordinación que requiere. Y se fue. Ay. No le puedo, déjalo ahí que él puede más ahí. Ahí donde dicen, mire que esto es fuerza, mire que esto es fuerza. ¿Cuál es el secreto para elevar el globo? El secreto es amarrarlo bien en las puntas y cuando se vaya a girar que el encendido no quede en los costados. Se deja un ratico por ahí unos 15 segundos que él mismo se levanta automáticamente. Qué bonito este espectáculo del firmamento de Agua Azul, ¿no? Sí, hermoso. Es, créanme que esto da, estos eventos debían de hacerlo las administraciones para el Día de las Velitas, que es un día, es un evento que une familias y que todo el mundo queda contento y muy bonito agradecerle a Juanchito y ojalá Agua Azul reaccione y vote por una causa que valga la pena. ¿Por qué votar por Juan Vargas? Porque es una persona con unos ideales y unos ideales muy buenos y una persona muy noble
que con estos eventos da mucho que entender y que la comunidad, Dios quiera, que nos respalde este 29 de octubre. Juan muchas Vargas, gracias. Alcalde. Muchas gracias. El cierre de campaña de Juan Vargas, de esta forma que quizás muchos no se esperaban, elevando globos, dejando un mensaje simbólico muy bonito para la familia guazuleña. Siguen elevando acá más globitos. ¿Y qué dice la esposa? Me imagino que lo recomienda. Se siguen elevando acá globos en este cierre de campaña exclusivo, muy insólito, muy sui generis esta manera de cerrar una campaña política, elevando mil globos desde los barrios, desde las veredas de Agua Azul. Requiere coordinación y esfuerzo poder elevar estos artefactos. Se fue. Toda la gente que se ha congregado esta noche acá en el barrio, en el Parque El Cristal del municipio de Agua Azul, para elevar globos y acompañar a Juan Vargas en el cierre de su campaña en plaza pública. Recordemos que desde mañana las reuniones serán en recintos cerrados hasta el desenlace, que será el próximo domingo 29 de octubre, el día de la quema, el día que se verá el humo con los resultados en las urnas. Información de Prensa Libre, casanare.com, desde el municipio de Agua Azul. Además, otro tema insólito de este cierre de campaña es que no se ha congregado la gente en un solo sitio. La gente se ha quedado en los barrios, en las veredas, elevando los globos, y aquí apenas pues, se han reunido unas 100 o 200 personas. La mayoría está en sus casas o en las veredas. Bien, vamos a hablar con los candidatos al consejo, la lista que acompaña a Juan Vargas. Muy buenas noches, recuérdeme su nombre. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todas las personas que están viendo pues este Facebook Live. Mi nombre es Luz Esther Barrera, soy candidata al consejo de esta maravillosa lista de Juan Vargas, Dignidad y Compromiso. Una maravillosa noche que nos demuestra que hacer política de manera diferente y austera es real y sí se puede hacer. Pues este escenario creo que es el escenario particular en que Dignidad y Compromiso le demuestra al pueblo de Agua Azul que nosotros somos una apuesta diferente, somos una apuesta que renueva el nuevo ambiente político. Y pues queremos que este 29 de octubre apoyemos a Juan Vargas. Los deseos que hoy elevamos, en particular cada familia, han sido individualmente, a pesar de los tintes políticos, nuestros mejores deseos para nuestro municipio de Agua Azul. Prosperidad, renovación. Y pues que haya un cambio real en la política y en la transformación de nuestro municipio. Soy Estadir Barrera y quiero luchármela por Agua Azul y hago parte de este maravilloso grupo de concejales y este maravilloso equipo que se la quiere jugar por Agua Azul y pues transformar las realidades de nuestros territorios y de nuestro municipio. Hasta ahora no se estaba haciendo política ni parecida a lo que ustedes quieren, ¿no? Lo que están mostrando. Claro que sí. Es que es muy difícil y es contradictorio hablar a la gente, hablar que queremos apoyar el área social, que queremos apoyar al pueblo cuando estamos gastando miles de millones de pesos en una campaña. Hoy Juan Vargas y el Partido Dignidad y Compromiso en Agua Azul Casanare ha demostrado que de manera simbólica, que a pie, que visitando a la gente con voz a voz, casa a casa, sí se puede hacer la política, una política decente, una política con compromiso y con dignidad. Recordemos cómo se vota por usted.
Mi nombre es Esther Barrera y en el tarjetón apareceré con el partido Dignidad y Compromiso, una X y la última en el tarjetón, número 13, en la lucha por Agua Azul. Esther Barrera, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay más candidatos acá, también está Diego Beltrán. Diego Beltrán, sí señor, Dignidad y Compromiso número 10, apoyando la propuesta de Juan Vargas. Somos un partido diferente, somos personas que queremos lo mejor para nuestro Agua Azul, que todo el desarrollo sea colectivo y no sea un beneficio para unos pocos. Mi propuesta es siempre ayudar a las personas más vulnerables, a las personas de la tercera edad, a todas aquellas personas que tengan las necesidades mayores en nuestro municipio. Dignidad y Compromiso, somos personas humildes, profesionales, que queremos lo mejor para nuestro municipio, y al lado de Juan Vargas sé que vamos a obtener la victoria este 29 de octubre. Los invito a marcar a las personas que todavía no han decidido su voto por el Consejo, por Diego Beltrán, Dignidad y Compromiso número 10. Muchas gracias. Diego, ¿y usted qué opina de cómo se ha venido manejando la política en Agua Azul, por ejemplo, de la administración que termina? Para todo ya tenemos que olvidarnos de esta administración que va saliendo. La verdad para mí fue nefasta, no se vio ningún progreso por ningún lado. Nuestro municipio, en lugar de avanzar, retrocedimos nuevamente. Por eso necesitamos elegir gente nueva como Juan Vargas a la alcaldía, un administrador humilde, de origen campesino, que de verdad nos da un progreso para nuestro municipio. Muy amable, Diego. Muchas gracias. Dignidad y Compromiso número 10. Número 10, ahí está. ¿Cómo se vota por Diego Beltrán? Muy amable. Acá, mira acá. ¿Hay más candidatos? ¿Tenemos más candidatos? ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Buenas noches, su nombre, por favor. Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Ana Lucía Neuto, Dignidad y Compromiso 11. Estoy acompañando a Juan Vargas en esta contienda. Es una propuesta nueva, limpia, una persona con ganas de hacer muchas cosas buenas por este municipio de Agua Azul. Entonces los invitamos a todos ustedes para que vengan, acompañen a Juan Vargas. Dignidad y Compromiso, el de la gorra, y Ana Lucía Neuto, Dignidad y Compromiso número 11. Los invitamos a todos ustedes, a los aguazuleños, las veredas, los barrios, para que por favor nos colaboren con su botico. Los que todavía no se han decidido, estamos dispuestos a esperarlos a que se unan a nosotros, a Dignidad y Compromiso con Juan Vargas alcaldía y Ana Lucía Neuto al Consejo de Agua Azul. Ana Lucía, ¿por qué confía en Juan Vargas? ¿Por qué cree que Juan Vargas es el hombre que debe ser elegido como alcalde de Agua Azul? Es un hombre honesto, transparente, es un hombre con diferente al prototipo de político que se han acostumbrado los aguazuleños. Sí, claro, todo. Estamos, mejor dicho, si se da cuenta, aquí no hay prebenda, nada, estamos de corazón. Y toda la gente de Agua Azul, nosotros, Dignidad y Compromiso, hemos estado limpios de todo. Entonces lo invitamos a todos ustedes que nos acompañen, vengan con nosotros, que estamos esperándolos, que todos se acojan a nosotros. Muy amable, Ana Lucía. Vale, gracias, caballero. Por acá hay otro candidato, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches para Prensa Libre, para todas las personas que nos ven a través de este en vivo. Su nombre, por favor. Mi nombre es Eduardo Molano, soy el número 5 en la lista de Dignidad y Compromiso. Y hoy estamos en un acto simbólico, mostrándole a nuestro municipio de Agua Azul que podemos pintar este pueblo de esperanza, que hemos llevado al cielo una luz, y esa luz simboliza nuevas ideas para Agua Azul, simboliza una nueva forma de hacer la política y simboliza un nuevo comienzo para el desarrollo de nuestro municipio. Eso representa Dignidad y Compromiso, eso representa a Juan Vargas y eso representa, por supuesto, esta lista al Consejo, de la cual soy parte y de la cual soy el número 5. Eduardo, recordemos un poco la historia de Dignidad y Compromiso, por favor. Bueno, Dignidad y Compromiso es un partido político que nace de la alianza de dos grandes líderes en el país, que son Jorge Enrique Robledo, hoy candidato a la alcaldía, y el profesor Sergio Fajardo. Y es un movimiento que está basado precisamente, como lo dice su nombre, en unos principios y en unas ideales que representan sobre todo al pueblo y a sus necesidades, que es precisamente lo que indica su nombre, Dignidad y Compromiso. ¿Cómo se vota por Eduardo? Bueno, pueden ayudarme marcando en el tarjetón el número 5 y el logo del partido Dignidad y Compromiso. Algo muy sencillo que ustedes van a encontrar en el tarjetón del municipio de Agua Azul es que el único logo morado es el del partido Dignidad y Compromiso. Lo van a encontrar en la casilla M. Entonces, cuando ustedes se acuerden de Molano, ahí está en la casilla M de Molano. Marcamos el logo del partido Dignidad y Compromiso y el número 5.
representamos el cambio para Agua Azul, representamos nuevas ideas, tenemos las capacidades, tenemos los principios, tenemos el sentido de pertenencia, y quiero hacerle ese llamado a los jóvenes, a los campesinos, que es el sector de donde vengo. Soy un joven del campo preparado, soy arquitecto, y quiero hacerle el llamado a todos estos sectores a que nos acompañen, a que nos den la posibilidad de llegar al Consejo, que los vamos a representar bien, que vamos a hacer un control político con altura, con respeto, con capacidad, y con ese control político vamos a garantizar que la economía de nuestro municipio mejore y que no tengamos nunca más que depender de una OPS únicamente y de la voluntad de un político para poder encontrar empleo y para poder llevar otra vez en alto el nombre de Agua Azul como lo era en años prósperos. Pues hablando con Juan Vargas y hablando con los integrantes de su lista al Consejo, le queda a uno la percepción de que hay coherencia, ¿no? De que todos apuntan a lo mismo, a la transparencia, a dejar atrás las prácticas o a políticas que vienen realizándose en esos municipios. Hay quizás para resaltar eso, ¿no? La coherencia de la lista y el candidato. Exacto, eso que usted resalta es parte obviamente de la cabeza de quien es nuestro candidato y parte también del equipo que hemos integrado a Dignidad y Compromiso. Vemos la política con responsabilidad y enaltecemos sobre todo una palabra: ser funcionario público. Es algo que se ha perdido en nuestra sociedad, funcionarios públicos que le funcionen a la gente. Eso es lo que representamos, pero para eso hemos escogido una lista de personas que tienen sentido de pertenencia, que están preparados, que tienen liderazgo, y eso es lo que le estamos ofreciendo a Agua Azul. Un excelente candidato y una lista al Consejo hecha con la responsabilidad que tenemos por la política. Mi amable Eduardo. Muchas gracias a ustedes y les recuerdo y les reitero la invitación. Dignidad y Compromiso número 5 este 29 de octubre. Muchísimas gracias. A usted. Bien. Ah, y tiene fans. Ah, hay más candidatos. Claro, dialoguemos con los candidatos de Dignidad y Compromiso. Muy buenas noches, ¿su nombre? Muy buenas noches. Mi nombre es Danilo Pérez Moya, aquí de Agua Azul, Casanare. Danilo, ¿cuál es la propuesta suya en la lista de Dignidad y Compromiso? A ver, mi compromiso con el pueblo es trabajar por la parte de los adultos mayores. Vamos a trabajar también por la salud, donde haya una transparencia. Decimos que no vamos a mejorarla, pero sí vamos a tratar de hablar con las empresas, con las personas representantes del hospital, para que nos ayuden a agilizar lo que son citas y cuestiones médicas para los enfermos. ¿Por qué usted optó por esta lista y por qué invita a votar por Juan Vargas? Yo invito a todo el pueblo aguazuleño a que vote por Juan Vargas, porque es una persona que es totalmente honesta, transparente y que tiene las mejores propuestas para este municipio de Casanare. Y pues, por mi parte, yo aspiré a este cargo político es porque realmente quiero de una u otra forma dejar un legado aquí en el municipio de Agua Azul para con nuestra gente aguazuleña, sobre todo encalcado en la parte de adulto mayor. Recordemos cómo se vota por usted. El partido es Dignidad y Compromiso número 4. Número 4. Sí, señor. Perfecto, gracias. No, a ustedes muchas gracias, me disculpan porque de verdad no soy de micrófonos y hasta ahora estoy iniciando con este proyecto y esperamos darle una buena noticia al municipio de Agua Azul con un buen representante. Bien, muchas gracias. Gracias. Pero lo hace bien, lo hace muy bien. El Parque El Cristal esta noche adornado por globos, una forma bien diferente de cerrar una campaña política, la que ha hecho esta noche Juan Vargas. Acá está uno de los más entusiastas seguidores de Juan Vargas. Buenas noches, ¿cómo está, amigo de Prensa Libre? Usted que está muy cerca y que está encargado de toda la dinámica de la campaña, ¿por qué recomienda a Juan Vargas? ¿Que por qué recomiendo? Sí. Primero, pues porque es mi hermano. Y segundo, porque sé, como hermano, como los amigos hablan, como la gente en general hablan, que es un gran ser humano. Es una persona íntegra, una persona que siempre le ha importado más el beneficio de su comunidad que el de él mismo. Es una persona que nunca habla con mentiras, una persona que siempre ha sido honesta, una persona que tiene una hoja de vida intachable, una persona que sé que es bendecido por Dios por su forma de actuar. Invito a todos los aguazuleños que se unan a esta noble causa, una campaña honesta, una campaña austera, una campaña donde lidera los valores éticos, donde lidera y prioriza la honestidad. Yo sí le quiero decir a los aguazuleños que con estos actos demostramos que sí se puede hacer una campaña limpia, una campaña donde lo que nos enmarca es el respeto. Nos agrada y me llena de orgullo ver
que en todo Agua Azul, incluso seguidores de otras campañas, cómo nos felicitan por ese bonito trabajo que venimos haciendo, ese trabajo de a pie, que desde el día uno caminamos todo el pueblo, que desde el día uno llegamos a las puertas de los aguazuleños hablando con la verdad, nunca mintiendo, porque eso es lo que queremos, que ser bien elegidos. Mi hermano siempre ha dicho, prefiero no ser elegido a hacer una campaña donde no priorice sus valores, donde sea una campaña ostentosa. Él dice, prefiero, como dice colegialmente, prefiero quemarme a ser mal elegido. Entonces yo le invito a los aguazuleños que este 29 de octubre renovación, créanme que no lo va a defraudar. Juan Vargas es una persona que de verdad quiere lo mejor para Agua Azul. Entonces no se le olvide este 29 de octubre marcar Juan Vargas, dignidad y compromiso, marcar por el de la gorrita. Dios los bendiga. A usted. Ya los globos se perdieron en el firmamento. Apenas dos globitos en el firmamento, ya el resto se perdió en la inmensidad de esta noche. Una noche además oscura por las condiciones atmosféricas que se han vivido en las últimas horas por cuenta de las lluvias del final del mes de octubre. Apenas se ven ya los últimos dos globos en esta bonita forma de cerrar una campaña política de Juan Vargas en el municipio de Agua Azul. ¿Tenemos más candidatos? Bueno, ¿más candidatos al consejo? Por acá tenemos otra candidata al consejo. Buenas noches. Buenas noches. Recuérdeme su nombre. Mi nombre es Eliana Corredor Acevedo. Eliana Corredor. ¿Cuál es la propuesta de Eliana al consejo? La verdad es que mi propuesta es que más jóvenes tengamos la posibilidad de expandirnos, porque pues nosotros salimos de la universidad y pues no tenemos posibilidades, ¿sí me entienden? O sea, nos piden siempre 5 años de experiencia y nos tienen ahí, pues nunca nos dan la oportunidad. Que vean que los jóvenes día a día podemos mostrar que somos capaces, que se puede expandir nuestro... Hay posibilidades, oportunidades. Claro, que haya más oportunidades para nosotros y para las madres cabezas de familia, para el adulto mayor, para apoyar a los jóvenes deportistas de Agua Azul. Entonces, o sea, quiero como que hacer como un apoyo a toda la comunidad, porque pues todos necesitamos ese apoyo, como esa voz en que nos escuchen, para que los haya más proyectos que nos ayuden a todos. ¿Cómo se vota por Eliana? Mi número es el número 3, el partido es Dignidad y Compromiso. Muy amable, Eliana. Ok, hasta luego. Bueno, ya queda por acá el último globito prácticamente, el esfuerzo de toda la familia para elevar este que ya es uno de los últimos globos en este cierre de campaña de Juan Vargas en el municipio de Agua Azul. En la coordinación de todos los que intervienen para elevar el globo, la paciencia, le dan sustentación. Se quedó enredado, lamentablemente. Eso es servir de mala. Bueno, estos son gajes del oficio. Quítense, quítense. Y empieza a quemarse. Quítense. Empieza a quemarse el globito. Era el último que elevaban. No había pasado con ningún otro globo, lamentablemente. De 1000 globos, al parecer uno se ha quemado esta noche acá. Se estrelló pues con uno de los postes acá en el parque El Cristal del municipio de Agua Azul. Ingeniero Julián, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está usted entonces en esta causa de Juan Vargas? Desde el comienzo, ya por la trayectoria que tiene Juan Vargas, creímos que es un buen personaje que puede representar muy bien a nuestro municipio. Usted, siendo empresario, siendo contratista, deja unos intereses de lado para reemplazar a un hombre que hace una propuesta totalmente diferente. Lo que pasa es que ya lo conocemos desde que estaba en la vereda, fuimos criados casi a la par. Vivimos juntos en el pueblo, estudiamos en Bogotá, en una universidad y en otra, pero por la misma época, entonces sabemos de su calidad de persona.
y entonces no dudamos en decir, este es el indicado. ¿En qué cambiaría Agua Azul con un alcalde como Juan Vargas? Muchas cosas, es que es importante evaluar los principios, valores, conocimiento del territorio. Entonces, creo yo, estoy convencido que las inversiones estarán muy acertadas y irán a los sectores más necesitados. ¿Cuáles son las necesidades de Agua Azul en este momento? Hay muchas y de hecho Agua Azul está estancado en muchos temas. Sin embargo, pues algo que dificulta mucho el crecimiento económico es que la malla vial para el campesinado está muy deteriorada y pues se siente. Aparte de eso, pues también sectores acá del misma infraestructura del municipio, obras que le han metido demasiado dinero que no son tan representativas o que contribuyen casi en nada, sí, pero sí se gasta un cúmulo de recursos, entonces está mal enfocada la administración. ¿Cómo qué obras, ingeniero Julián? Se ha visto mucho concreto. Por ejemplo, yo he sido un crítico de los recursos que se invirtieron ahorita en la concha acústica. Finalmente, Agua Azul tiene bastantes campos deportivos y meter otra plata en concreto y otros campos deportivos. A mí, no soy crítico en eso, es un recurso innecesario, pudiéndolo enfocar en otros sectores que verdaderamente suple algunas necesidades de la población. Juan Vargas, entonces, ¿le parece a usted que es la mejor opción? Desde todo punto de vista, tiene una manera distinta de pensar. ¿Y a la gobernación? La gobernación, nosotros, el proyecto de Juan Vargas, decidimos no inmiscuirnos mucho porque hay dos fuerzas políticas ahí, pero casi que manejan la misma estrategia, entonces decidimos que cada uno de los sectores... ¿No conjugaba mucho con la forma de ustedes de hacer política? No conjuga mucho con el pensamiento de Juan Vargas y su grupo de apoyo. Julián, gusto volver a verlo. Muchas gracias, éxitos. El cierre de campaña de Juan Vargas desde el Parque El Cristal esta noche en el municipio de Agua Azul. Creo que vamos finalizando nuestra información. Un bonito mensaje, sí, el que deja este dirigente del municipio de Agua Azul, un cierre de campaña muy diferente al que están acostumbrados los habitantes de los municipios, elevando globos, integrando a las familias. Se congregaron acá en el Parque El Cristal unas 100 o 200 personas, pero la mayoría estaban en sus casas, estaban en las veredas, en los barrios, elevando su globo. Más de 1000 globos esta noche han adornado el firmamento de la capital arrocera. Continúe con Prensa Libre, casanare.com, noticias actualizadas minuto a minuto.